Buenos días, muchas gracias por su asistencia a este foro que iniciamos en este momento. Políticas activas de empleo, personas y territorio, una mirada a la nueva estrategia española de apoyo activo al empleo. Ese es el título de la jornada que iniciamos, organizada por la Nueva España en colaboración con la Consejería de Industria del Principado, a la que agradecemos su colaboración. El objetivo de esta sesión es dar a conocer el nuevo marco estatal para diseñar y gestionar las políticas de empleo, y de ello nos van a hablar los invitados que tenemos en la mesa. La directora gerente del Servicio Público de Empleo del Principado, SEPEPA, Pilar Varela, será la encargada de moderar las ponencias de Gerardo Gutiérrez Ardoy, al que también damos la bienvenida, director general del Servicio Público de Empleo Estatal, SEPE, y de Carmen Menéndez González Palenzuela, subdirectora general de Políticas Activas de Empleo del Gobierno del Principado. También damos las gracias por su asistencia esta mañana a los representantes de la Administración, sindicatos, organizaciones empresariales y también personal del Servicio Público de Empleo asturiano. También queremos saludar especialmente a todas las personas que nos siguen online a través de lne.es, porque este acto se está retransmitiendo en directo. Sin más, vamos a dar la palabra a Pilar Varela. Muchas gracias. Pues muy buenos días. Os saludo a todas las personas que estáis en la mesa. Mi cometido es moderar y presentar a dos personas que son muy amigas. Y lo primero que tenía que hacer es agradecer a la casa, al lugar donde estamos, a la Nueva España y al director general de Empleo y Formación, a Pedro, por la idea. Vosotros fuisteis diseñando la idea hasta llegar al día de hoy, a todas las personas que estáis aquí por vuestra asistencia, tanto a las que estáis presentes como a las que nos siguen online. Estamos acabando un año intenso, un año muy duro de esfuerzos en diseñar, en organizar y en planificar la recuperación y la transformación de nuestra economía, que se ha enfrentado y se sigue enfrentando a una crisis sin precedentes. Además, hacer esta planificación, este diseño, pensando siempre en las personas, en su bienestar. Y a eso de diseñar, a eso de planificar, se han dedicado con toda su capacidad las dos personas que me acompañan en la mesa, Gerardo Gutiérrez Ardoy y Carmen Menéndez González Palenzuela, director general del SEPEL y su directora general de Políticas Activas de Empleo, ella. Dos servidores públicos con una amplísima trayectoria en el sistema público de empleo y en otras responsabilidades también sindicales y políticas. Os decía al principio que son dos grandes amigos porque nos hemos conocido hace apenas 2 años, pero ha sido de tanta intensidad que tengo la sensación de que los conozco de toda la vida. Ellos dirigen el Sistema Nacional de Empleo, que es un sistema público que trabaja con un objetivo común. El objetivo es afrontar el problema que más le preocupa a las personas, que es su empleo, colaborando con mejorar la empleabilidad de las personas que están en situación de desempleo, movilizando todos los recursos para ello, protegiendo a aquellas personas que lo han perdido y atendiendo especialmente a quien más dificultades tienen para incorporarse y mantenerse en el empleo. Nuestros jóvenes, las mujeres, los parados de larga duración y las personas que acumulan situaciones de exclusión. El sistema público de empleo está conformado por el SEPE y por los 17 servicios públicos autonómicos y cuenta también con una gobernanza en la que son partícipes los agentes sociales, los agentes económicos. Y por eso quiero saludaros especialmente a Severino, a Belén, a las personas también que representan a la Federación Asturiana de Empresarios, porque yo creo que en Asturias, desde el año 99, tenemos una dinámica de concertación que es muy importante también para esa gobernanza. Y luego los ayuntamientos, también de Gijón y de Oviedo, que nos acompañáis en la sala de la misma manera, llevando esa idea de acordar y de concertar también a lo local y a lo territorial. En este sistema, como os digo, nos sentimos parte de este sistema público, se dialoga, se trabaja de forma colaborativa y se elaboran estrategias. Recientemente,
a también San Martín del Rey Aurelio, que también estoy viendo al representante del Ayuntamiento. Recientemente, como os decía, el Consejo de Ministros ha aprobado la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 21-24. En ella se fijan los objetivos para los próximos 4 años y la línea de trabajo de todo el sistema. Ellos van a profundizar, precisamente para eso han venido, pero yo querría destacar en esta idea que nosotros hemos planteado de personas y territorio la importancia de incorporar la dimensión local, el desarrollo local, es decir, que nuestros servicios públicos de empleo como sistemas públicos sirvan a este objetivo del desarrollo local. En ese sentido, también la colaboración con la Federación Asturiana de Concejos es permanente. No voy a ocupar más tiempo. También el Consejo de Ministros ha aprobado en primera lectura también la nueva ley de empleo, que da contexto a toda esta estrategia. Yo deciros que en Asturias, desde luego, las políticas activas de empleo están en el corazón de la concertación social. Vamos a movilizar en el próximo año 2022 más de 139 millones de euros, porque también hemos incorporado todo lo que tiene que ver con los fondos del nuevo mecanismo de recuperación, transformación y resiliencia, poniendo siempre como foco, pues eso, a los jóvenes, a las mujeres, al desarrollo territorial, con proyectos territoriales tanto de apoyo a emprendedores como a microempresas, como a aquellos que van dirigidos a los colectivos más vulnerables, pensando también en nuestro territorio desde el punto de vista de no dejar fuera aquellos municipios más pequeños, a los menos de 50.000 habitantes de nuestro medio rural. A todo eso vamos a dedicar estos recursos y después también el diálogo, si queremos podemos profundizar más, pero no quería ocupar más tiempo. Estamos en un año también de cambios. Quiero saludar a los directores generales, a Cueli, el director general de formación profesional del Gobierno de Asturias, porque también ha habido un espacio diferente de competencias que estamos planificando con esta nueva ley de formación profesional, y también a Paula, de la Consejería de Servicios y Bienestar Social, muy importante también, esa recomendación que nos hace una y otra vez Europa de que tenemos que trabajar juntos, lo estamos haciendo con nuestros convenios, con nuestros acuerdos, incorporando a sectores empresariales, porque sabemos que es difícil, muchas situaciones de las personas requieren nuestra actuación coordinada, tanto de los servicios públicos de empleo como de los servicios sociales y, por supuesto, de la educación. Yo nada más presentaros, como hice, a dos grandes amigos, y creo que empieza Gerardo Gutiérrez, empiezas tú, nuestro querido director general del Servicio Público de Empleo Estatal. Bueno. Muchas gracias, Pilar, muchas gracias, Pedro, muchas gracias también Isabel, directora del SEPE, que nos acompañas, y bueno, otros a los responsables también de las agentes sociales que nos acompañan, de las entidades locales, de las corporaciones locales de Gijón y Oviedo en concreto, que tanto protagonismo queremos que adquiráis también en los nuevos diseños, y otras buenas amigas que además tenemos también y que nos acompañan, tanto de antigua trayectoria en el propio SEPEPA como en FUNDAE también. Yo voy a hacer un, si os parece, un poco la, bueno, pues vamos a comentar el paquete de lo que estamos haciendo de reformas estructurales en este momento desde el Gobierno de España y en el seno del Sistema Nacional de Empleo con las propias comunidades autónomas. Y luego Maru va a entrar en temas más concretos, ¿no? Maru, que ya adelanto como subdirectora general de Políticas Activas de Empleo, que es una de las grandes culpables de todo lo que vamos a contar aquí respecto al desarrollo de las políticas activas de empleo. Claro, nos ha tocado hacer todo esto tras esta crisis sanitaria y económica tan tremenda y tan dramática que hemos tenido y que seguimos teniendo, y que ahora nos vuelve a recordar que seguimos siendo simplemente humanos, personas que estamos al albur de la naturaleza, ¿no? La importancia del título de personas y territorio, ¿no? En esta conferencia, en esta ponencia que vamos a comentar. En un momento donde además la salud mental de tantas personas también se está resintiendo, y en el que tenemos que tenerlo en cuenta en cualquiera de las reformas estructurales que tenemos que hacer en este país, en un momento en el que la igualdad se ha resentido tanto
Porque cada vez que el mundo tiene una crisis, la igualdad se resiente y, por tanto, también la equidad y todo lo que tiene que ver con la distribución de renta. Y para eso también tenemos que actuar a través de las reformas, y somos conscientes de que en el momento en el que estamos y que es verdad que tenemos el privilegio de estar, porque tenemos la posibilidad de contribuir pues con cada uno con la parte que le toca y desde las responsabilidades que tenemos de hacer unas reformas estructurales. Y aprovechando, y doy también las gracias al diario La Nueva España, que es la sede en la que estamos, pero realmente de estas reformas estructurales que van a salir de aquí en adelante, vamos a tener realmente una nueva España, un nuevo país, indudablemente. Vamos a transformar con las más de 150 reformas dentro del plan de transformación, recuperación y resiliencia, recuperación, transformación y resiliencia, en el que estamos insertados, y dentro del que está precisamente esta estrategia de la que vamos a hablar y la propia ley de empleo, cuyo primer borrador ya hemos pasado por Consejo de Ministros y ahora tiene que terminar de concretarse y de ganar en contenidos y en valor añadido con el diálogo en el seno del Sistema Nacional de Empleo, con las 17 comunidades autónomas y también indudablemente con los agentes sociales y con todos los operadores jurídicos que tienen algo que decir en materia de empleo, incluidas desde luego todas lo que llamamos la dimensión local de empleo, ¿no? En ese término acuñado por la propia Comisión Europea desde hace ya años. En esas las que estamos, ¿no? Porque afortunadamente en este momento, como nos recordaba Antón Costas en una conferencia que nos dio hace poco, dice, la historia no se repite, pero sí que rima, ¿no? Bueno, cada vez que tenemos una crisis, ya la tuvimos una crisis hace 10 años y desafortunadamente, pues quienes tuvieron que ir tomando determinadas decisiones, pues apostaron por el rigor presupuestario y fijarse simplemente en restringir, ¿no?, las políticas en no realizar políticas expansivas de presupuestos. En este momento, en este plan Marshall que tenemos y que vamos a aprovechar, a diferencia de lo que ocurrió hace 80 años, ¿no?, si Berlanga tuviera que volver a hacer la película de Bienvenido Mr. Marshall, diría algo así como Bienvenida Mrs. Europe, ¿no?, y los coches no pasarían de largo por la plaza, sino que se quedarían, serían coches eléctricos y con baterías de litio. Es la gran oportunidad que tenemos, ¿no? Estos 70.000 millones de euros sumados a otros 70.000 de créditos blandos es la oportunidad que tenemos en muy pocos años para realmente transformar para ese nuevo país en el que se enerece fundamentalmente la ciudadanía que tan mal lo ha pasado, ¿no? Y que tenemos que poner todo lo que hay que poner por parte de los poderes públicos para que indudablemente nadie se quede atrás. Y esto lo hacemos en el marco también del Sistema Nacional de Empleo, y Pilar lo ha comentado, que es un lugar en el que también se integra el país, ¿no? O sea, en las 17 comunidades autónomas hablamos el mismo idioma y nos entendemos muy bien, ¿eh? Y ayudamos a construir políticas. Y de ahí ha salido esta estrategia española de apoyo activo al empleo, con el apoyo unánime de las 17 comunidades autónomas, en un proceso cooperativo y colaborativo de construcción de las distintas artículos prácticamente que salieron de esta estrategia que hemos aprobado. Se ha aprobado en el Boletín Oficial del Estado, salió hace una semana prácticamente, pero desde el mes de mayo la tenemos aprobada. De hecho, que ya incluso en el desarrollo del propio Plan Anual de Empleo del 2021 ya se han incorporado gran parte de las previsiones que tenemos en la propia estrategia, ¿no? Una estrategia centrada fundamentalmente en las personas, ¿no? Y en un concepto amplio de personas, porque se quiere atender indudablemente a las personas en desempleo, a las personas activas, porque cada vez necesitan más apoyo y más información, y por supuesto al tejido empresarial español, sobre todo a la pequeña y mediana empresa, que es verdad que por parte de los servicios públicos de empleo siempre han estado más descuidados. Ese acompañamiento personalizado, ese acompañamiento profesionalizado a lo largo de toda la vida laboral es el puntal en el que se apoya la estrategia española de apoyo activo de empleo, porque somos conscientes de que más allá de que estamos en la era de la robotización y de la inteligencia artificial, en la que también estamos invirtiendo un presupuesto estupendo, un presupuesto muy grande, ¿no? Solamente en el SEPE para la modernización del servicio público de empleo estatal son 170 millones de euros. Y además de eso sabemos que tenemos que incorporar a personas, tenemos que incorporar al factor humano detrás, tenemos que incorporar y mantener a ese sistema
de orientación, en todo esa red de orientación, de acompañamiento, liderado por profesionales, por personal técnico a lo largo de todo el territorio. Tenemos que ser capaces, además de aflorar, que ese personal orientador, técnico, que lo tenemos muy cualificado en este país, porque muchas veces en esas evaluaciones que nos hacen respecto a los resultados de las políticas activas de empleo, quien nos evalúa, bueno, sí saca conclusiones de algunas ineficiencias que indudablemente tenemos, lo tenemos claro y por eso queremos evaluarnos y queremos evaluarnos desde el primer momento y en el día a día para corregirlo, pero muchas veces vienen con muchos prejuicios de atrás, ¿no? Y las conclusiones muchas veces no son del todo rigurosas. En este momento, en este país, afortunadamente hay una red que tenemos que aflorar y visibilizar de orientación. Más importante de la que realmente aparecen en los números cuando hablan del número de orientadores que hay en el país, en este país. ¿Por qué? Porque no es tan solamente lo del sistema, los que tenemos en el seno del Sistema Nacional de Empleo actualmente, el que entendemos como Servicio Público de Empleo Estatal y Comunidades Autónomas. Están indudablemente la potente red de ayuntamientos, de ciudades por el empleo, que mantiene desde hace más de 20 años en este país estructuras que están gestionando las políticas activas de empleo sin importarles si sus políticas, si sus competencias son propias o impropias, porque es un concepto un poco inocuo. Por cierto, en este momento, desde el Ministerio de Política Territorial, liderado por una alcaldesa, por cierto, de Castilla-La Mancha, donde también soy, sabéis que era alcaldesa de Portollano, se va a reformar la Ley de Bases de Régimen Local en un contenido muy, muy importante, ¿no? En donde le va a cambiar el alma a esta norma, y seguramente van a dejar de hablar de esas competencias impropias, porque como nos dicen los responsables municipales, no sé si es competencia propia o impropia, pero me incumbe, es de mi incumbencia, ¿verdad? Bien, pues sabemos que tenemos que sumar a la dimensión local de empleo, a este Sistema Nacional de Empleo, y tenemos también que visibilizar dentro del Sistema Nacional de Empleo y de esta red de orientación, dentro de esta red profesionalizada de personas que nos tienen que acompañar al tejido empresarial y a las personas en desempleo, a las personas activas, a todos esos grandes profesionales que también están en entidades del tercer sector, ¿no? Que en este país, además, echamos manos de ellos desde las administraciones, porque sabemos que hacen un buen trabajo, que hacen un trabajo con bisturí también, con determinados colectivos, pues tipo Cruz Roja, Cáritas, ONCE, Secretariado Gitano, por citar cuatro casos, ¿no? De cuatro entidades que tienen implantación en todo el territorio nacional y con los que también estamos hablando, lógicamente, para poder ir sumando, ¿no? E integrar en algunos de los proyectos tan importantes como los que estamos haciendo, además de visibilizarlos en la propia estrategia y en la propia ley de empleo, que, como os digo, obedece a la propia estrategia, en esos centros de orientación de los que seguramente Maru va a hablar ahora, porque es su niña bonita de las inversiones del plan de recuperación, y esta tarde, por cierto, vamos a visitar la niña bonita del SEPEPA, ¿verdad? Ahí en Langreo, creo. Y queremos que sea ese lugar, esos centros de orientación, emprendimiento, queremos que sean el lugar físico y virtual de encuentro de todo el que tenga que hablar de orientación, de emprendimiento, de acompañamiento, y que además se funcione como una red en todo el territorio nacional con esos 17 centros que va a haber, uno por comunidad autónoma, más el que habrá en el Servicio Público de Empleo Estatal, un poco con ánimo de coordinar, más el de Ceuta y Melilla, que por cierto las hemos puesto también en el mapa de las políticas activas de empleo, ¿no? Porque como decía el poeta uruguayo, el sur, mi norte es el sur. Bueno, pues Ceuta y Melilla efectivamente las hemos incorporado al mapa de las políticas activas de empleo. Yo con esto quería comentarlo como introducción y dejarle paso a Maru para que concrete algunos de estos temas, y en cualquier caso, como seguramente habrá luego algo de coloquio, pues podemos responder a vuestras preguntas. Solamente para terminar, en este momento, desde el Servicio Público de Empleo Estatal, estamos, de esas 150 reformas que el plan de recuperación tiene que llevar a cabo, estamos coordinando, por decirlo así. Tenemos 5 borradores encima de la mesa. Una es la propia ley de empleo, el nivel asistencial de las prestaciones por desempleo, la ley de la formación profesional en el ámbito laboral, una norma para revisar todos los incentivos a la contratación, que, como bien sabéis, descansa en normativa de hace más de 30 años.
y el plan de programa y el programa de fomento de empleo agrario, que afecta directamente a 8 comunidades autónomas, con lo que la labor es es fabulosa, como veis, ¿no? Y estamos absolutamente motivados, y más en el día de hoy, que en el Consejo de Ministros al Servicio Público de Empleo Estatal nos han aprobado una oferta pública de 926 plazas en el ámbito solo del SEPE. La primera vez que esto se hace, y lo quiero poner en valor. El Servicio Público de Empleo Estatal nunca ha tenido una convocatoria específica, que es algo que siempre hemos pedido, y además territorializada, para realmente poder llegar con esa oferta de personal que tenemos que incorporar a nuestras estructuras a aquellos territorios que más lo necesitan, ¿no? En esta España tan, afortunadamente, tan plural y tan diversa, ¿eh? Y Maru, a partir de aquí tendrías la palabra. Muy bien, pues buenos días a todas y a todos. Yo también quiero, en primer lugar, agradecer al Club de Prensa de la Nueva España su acogida para la celebración de este acto sobre las políticas activas de empleo, personas y territorio, y sobre esa mirada hacia la nueva estrategia española de apoyo activo al empleo, que es lo que hoy nos convoca. Por supuesto, a Pedro Fernández Regoso por su acompañamiento permanente, por su iniciativa, a nuestra directora provincial Isabel Hernández, directora provincial del SEPE en Asturias, a los representantes de los interlocutores sociales, Belén, secretaria de Empleo de la Unión General de Trabajadores, Severino, secretario de Empleo de Comisiones Obreras, a los representantes de la Federación de Asociaciones de Empresarios, concejales, representantes de los municipios, de los ayuntamientos, de las entidades locales, del tercer sector, y por supuesto también a los directores generales, a Javier Cueli, con quien compartimos desde Empleo y Formación Profesional pues ese mismo tronco absolutamente necesario, y también a Paula, que es esa otra gran recomendación específica de la comisión, cómo hacer converger los servicios de empleo y los servicios sociales, la acción social, para ser cada vez más eficaces. Y permitidme que deje para el final a nuestra directora del SEPEPA, a nuestra directora gerente del SEPEPA, Pilar Varela, que además de compañera y amiga, pues está haciendo un importantísimo avance cualitativo y cuantitativo en el gran reto que tenemos y que hoy vamos a focalizar en la nueva estrategia española de apoyo activo al empleo, que, como decía el director general del SEPE, Gerardo, con anterioridad, pues es fruto de un proceso de construcción y de vertebración desde el conjunto del Sistema Nacional de Empleo, y que llegamos a la misma, que ahora tiene su plasmación en el Boletín Oficial del Estado como Real Decreto 1069/2021 de 4 de diciembre, pero que es un proceso de construcción a través de 6 grupos de trabajo con las 17 comunidades autónomas, con los interlocutores sociales, y en el que Pilar Varela pues protagonizó el trabajo del Grupo 2, que no es ni más ni menos que el segundo objetivo estratégico de la nueva Estrategia Española de Apoyo Activo para el Empleo 21-24, que es aquel denominado coherencia con la transformación productiva. Era el gran reto, porque teníamos esta nueva estrategia tiene 5 objetivos estratégicos, de los que hablaba ya nuestro director general: el enfoque centrado en las personas y en las empresas, porque una de las debilidades que hemos tenido los servicios públicos de empleo es que, bueno, con nuestras carencias, pero siempre hemos tenido un foco puesto en las personas que demandan un empleo, tanto desde el punto de vista de la gestión de la protección por desempleo como de las políticas activas de empleo, pero es verdad que la empresa no siempre la hemos tenido incorporada en nuestra gestión cotidiana, y eso, pues lógicamente, hace que muchas veces no tengamos la capacidad de dar una respuesta mucho más integral y también de elaborar una auténtica carta de servicios a las empresas desde los servicios públicos de empleo, que es lo que plantea la nueva Estrategia Española de Apoyo Activo para el Empleo. Y por tanto queríamos que ese enfoque centrado en las personas y en las empresas estuviera alineado y fuera coherente con el modelo de transformación productiva en el que estamos insertos y que además somos impulsores. La transformación digital, la transición ecológica,
todos los grandes retos del desarrollo territorial aquí en Asturias, que también conocéis, también protagonizáis y lideráis históricamente y también en este momento, realmente era uno de los retos mayores que teníamos para sacar adelante esta estrategia. Así que, Pilar, muchísimas gracias por el esfuerzo personal y profesional desarrollado que hoy está plasmado en el Boletín Oficial del Estado. El tercer gran objetivo estratégico es la orientación a resultados. Lo comentaba antes Gerardo. En general, las políticas públicas tienen que tener una medición, una evaluación, porque solamente es posible mejorar lo que conocemos, lo que hemos testado y lo que valoramos en cuanto al impacto que ha tenido, además de ser otro elemento esencial de la evaluación, la rendición de cuentas. Es decir, nosotros tenemos el compromiso de gestores y responsables del impulso a las políticas públicas, tenemos el compromiso de rendir cuentas ante la ciudadanía y para eso es muy importante también establecer toda una serie de indicadores. Luego hablaremos un poco de los hitos y objetivos que nos ha enseñado el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, al que dedicaré unos minutos, y por tanto está incorporada en la nueva Estrategia Española de Apoyo Activo para el Empleo todo lo que es un sistema integrado de seguimiento y de evaluación de las políticas activas de empleo, tanto desde el punto de vista del impacto en las personas y en las empresas, como indicadores de proceso, de resultado e indicadores que nos van a ayudar a ver el efecto transformador de estas nuevas políticas activas de empleo. Por supuesto que ello tiene que soportarse en la mejora de las capacidades de los servicios públicos de empleo, que es el cuarto gran objetivo estratégico de la nueva Estrategia Española de Apoyo Activo para el Empleo, porque no podemos ser ilusos, no podemos pensar que podemos desarrollar todas estas políticas activas y desplegar todas estas oportunidades y protección también por desempleo si no lo basamos en un reforzamiento de las capacidades de los servicios públicos de empleo. Y en ese sentido, pues el anuncio, lo que aprueba hoy el Consejo de Ministros, desde luego para el SEPE, es absolutamente imprescindible, como es una convocatoria específica de 926 plazas territorializadas, es decir, que van a ir a cada uno de los territorios, también las que vengan aquí a Asturias, para fortalecer los servicios públicos de empleo, en este caso el SEPE. Y junto a esa mejora en cuanto a los recursos humanos, en cuanto a las personas, en cuanto a las personas trabajadoras, personal funcionario, personal laboral que desarrolla su servicio público en el ámbito del empleo, también es completamente imprescindible el proceso de digitalización. Un proceso de digitalización que nos haga más accesibles, que nos haga más eficaces y que nos haga situarnos realmente pues, en el siglo en el que ya llevamos 21 años. Y, por tanto, tenemos también una gran oportunidad a través del componente 11 del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que hace una apuesta decidida y una inversión muy importante para la digitalización de los servicios públicos de empleo. Y junto a ello, también la nueva estrategia se plantea un nuevo modelo de gobernanza y de cohesión del Sistema Nacional de Empleo, comprendiendo y compartiendo que es precisamente la vertebración del Sistema Nacional de Empleo lo que hace más país, lo que hace más España, lo que hace más igualdad y más respeto a la diversidad territorial y sectorial, que es lo que engloba precisamente ese nuevo modelo de gobernanza y de cohesión y donde la dimensión local del empleo cobra una presencia muy activa y muy reconocida, porque creemos muchísimo en que las administraciones más cercanas a la ciudadanía, a las personas trabajadoras y también a las empresas, los municipios, los ayuntamientos, son espacios, desde luego, donde se desarrollan actividades con una gran capacidad transformadora. Desde luego, en la gobernanza está reforzado todos los procesos de concertación social. Los servicios públicos de empleo somos tradicionalmente un espacio caracterizado por estar sustentados en el diálogo social, en la participación institucional de los interlocutores sociales desde nuestro origen como servicios públicos y como es, digamos, el corazón
de los propios servicios públicos de empleo. Por eso, los interlocutores sociales son una parte activa e imprescindible, y también entidades que participan y colaboran como entidades representativas del tercer sector. Y quisiera decir, aunque hoy no es la materia que nos ocupa, que precisamente hay una de las líneas que trabajamos en torno a la estrategia en el Grupo de Trabajo 6, que, dada su importancia y su trascendencia, ha quedado reservada para un desarrollo pormenorizado en lo que será el futuro libro blanco del empleo y la discapacidad, dado que precisamente en ese sentimiento compartido y compromiso firme de no dejar a nadie atrás, desde luego las personas con capacidades diferentes, como todas somos personas con capacidades diferentes, tienen que tener un lugar central, por supuesto en el empleo protegido, pero de una manera muy especial en el empleo y en la empresa ordinaria. Y ese es nuestro gran reto, nuestro gran compromiso. Bueno, esta estrategia forma parte de la reforma 5 del componente 23 del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Sabéis que el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia está financiado por el mecanismo Next Generation de la Unión Europea, que, como muy bien decía nuestro director general, ha optado por dar una respuesta de construcción social europea, recuperar los valores del modelo social europeo y, para eso, diseñar todo un mecanismo de financiación, que no es solo un mecanismo de financiación, pero que supone inversiones muy importantes, no que están por venir, sino que ya están aquí. Y en ese sentido decir que el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia pivota sobre cuatro ejes vertebradores que son esenciales. Por un lado, la transformación digital; por otro lado, la transición ecológica, la transición energética, la transición justa, la igualdad de género, la igualdad entre hombres y mujeres y la cohesión social y territorial. Son los cuatro grandes ejes que vertebran un Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, cuando vino a visitar España con la aprobación de nuestro plan, trasladó al presidente del Gobierno de España, no la aprobación del plan, sino el sobresaliente de España en la aprobación del plan. Pues bien, siguiendo esa senda, lo que hemos hecho con el esfuerzo de tantísimas y tantísimas personas, Pilar, de tantos y tantos equipos, es que a fecha de hoy España haya podido recibir el primer desembolso previsto en el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia de cerca de 10.000 millones de euros por haber sido capaces, con un esfuerzo ímprobo, de cumplir los 52 hitos a los que estábamos comprometidos en el marco del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Esta estrategia es uno de ellos. Esta estrategia es uno de ellos. Es uno de los hitos, el 334, del Plan de Recuperación, porque este plan tiene una característica muy importante, y es que junto a las inversiones, junto a los 70.000 millones de inversiones a fondo perdido, contra objetivos y contra hitos, a fondo perdido en el sentido de que no se tienen que devolver, pero por supuesto se tienen que ejecutar cumpliendo una serie de hitos y una serie de objetivos para los cuales la Comisión hace un seguimiento estrechísimo y nos impone, y hemos asumido, unas condicionalidades que, por otro lado, aunque nos están requiriendo un esfuerzo enorme, pero tiene lógica. 70.000 millones de euros destinados a España tienen que tener, lógicamente, la contrapartida del buen uso, del uso eficaz y del uso transformador, porque estas inversiones se acompañan de reformas. El Plan Nacional, además de los cuatro ejes vertebradores, tiene 10 políticas palanca y 30 componentes. Pues bien, desde el punto de vista del empleo, esta estrategia se inserta en el componente 23, que es el componente por un mercado de trabajo resiliente, dinámico e inclusivo, que incluye 11 reformas y 7 inversiones. De estas 11 reformas, a políticas activas de empleo corresponde la reforma 5, también la reforma 7, que será la modificación, la nueva ley de incentivos y de bonificaciones a la contratación, la reforma 10, que es la de el nuevo sistema de el desempleo asistencial, el
el subsidio, por la simplificación, la racionalización del nivel asistencial de la protección por desempleo, y la reforma 11, que es el proceso de digitalización de los servicios públicos de empleo. Es decir, junto a esas inversiones tenemos que promover todas las reformas de las que antes hablaba el director general del SEPE y de las que la estrategia ya es una de ellas plasmada, como lo es también el hito 333, también ya cumplido por el Gobierno de España y por las comunidades autónomas, que es el nuevo plan de acción de garantía juvenil plus 21-27, que va a marcar la senda del programa operativo de la garantía juvenil y que tenemos publicado desde el pasado mes de julio y con el acuerdo de adhesión de las 17 comunidades autónomas, como ya hemos trasladado a la Comisión Europea. Todos estos procesos transformadores tienen que ir acompañando necesariamente, el más conocido ahora mismo y el más central es el relacionado con la Mesa del Diálogo Social y la Reforma Laboral, de la que nuestro director general forma parte también activa y que está muy próximo a concluirse, porque también es un compromiso que hemos asumido, como hemos asumido todos aquellos compromisos de las recomendaciones específicas de la Comisión que nos viene haciendo en esta materia. Y tenemos todo un catálogo de inversiones, en concreto en el componente 23, la inversión 1 dedicada al empleo joven, que muy pronto también se verá el efecto concreto, porque ya hemos publicado convocatorias y las bases reguladoras, tanto del el programa Primeras Experiencias Profesionales en las Administraciones Públicas, mediante los cuales vamos a permitir atraer talento joven a las administraciones públicas y ofrecer una oportunidad laboral a través de contratos en prácticas para personas jóvenes egresadas o de certificado de profesionalidad o títulos de FP o de universitarios o grados universitarios, que sabéis que se encuentran ante la paradoja de no romper nunca o ser muy difícil romper ese círculo vicioso de la necesidad de demostrar una experiencia profesional para las que raras veces tienen una oportunidad. Bien, este es uno de los grandes proyectos que tenemos de primeras experiencias profesionales, tanto en el ámbito de la Administración Autonómica, del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, como del SEPE a nivel estatal. Otro proyecto muy importante de empleo joven en el componente 23, en la inversión 1, que es el proyecto TANDEM, es un proyecto de gestión estatal, mediante el cual nuestra joya de la corona de las escuelas taller, que han sido referente fuera de nuestras fronteras y que han permitido la recuperación del patrimonio histórico artístico en España y la movilización de la cualificación a través de un auténtico sistema de formación profesional dual, de formación en alternancia, vamos a desplegar también un importantísimo proyecto y también el programa Investigo, mediante el cual vamos a potenciar todo lo que es la contratación de las personas jóvenes investigadoras, porque no nos podemos permitir el no desarrollar este aspecto y no apoyar este aspecto tan importantísimo y ese auténtico talento en cuanto a la investigación de las personas jóvenes en España. Tenemos también toda una inversión, la inversión 2, dedicada a empleo de mujeres, también con herramientas estratégicas muy, 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 muy importantes y también con una mirada puesta en las mujeres del rural, es decir, en una apuesta decidida por los procesos de digitalización y de superación de las brechas, tanto de la brecha territorial como de la brecha de género como de la brecha digital, una inversión tercera relacionada con la adquisición de competencias digitales y de competencias profesionales, con un despliegue de convocatorias destinadas a la formación de trabajadores, de personas trabajadoras ocupadas en el sector del turismo, trabajadores que han pasado por procesos de ERTE, trabajadores con compromiso de contratación, para tratar de dar cobertura también a esos sectores estratégicos de interés nacional, que sabéis que hoy se enfrentan muchas veces a una dificultad grande con el relevo generacional y, por tanto, vamos a contribuir a esa formación, a esa cualificación. Y en las inversiones 4 y 5, Pilar, tenemos el desarrollo y el despliegue de los proyectos territoriales para colectivos vulnerables, que pueden contar mucho mejor Pilar Varela como responsable del SEPEPA, y también dirigidas a microempresas y emprendimiento, para esa dinamización y ese apoyo en el territorio al emprendimiento de las microempresas. Y finalmente, el
centro de orientación, emprendimiento, acompañamiento, innovación para el empleo, que va a formar parte de una red de 20 centros en España, de todos los servicios públicos de empleo, que van a ser el referente, esas academias de la orientación, ese espacio de innovación y de buenas prácticas en materia de políticas activas de empleo a través de un trabajo en red conectado con centros físicos y con centros virtuales, donde se va a poner en común todo el conocimiento transformador en materia de políticas de empleo, donde va a situar a España a la cabeza de la iniciativa en el marco de la Unión Europea en materia de políticas de empleo y desde luego que va a estar sustentada, como no puede ser de otra manera, en el territorio, con consejos sociales participados por los interlocutores sociales, porque es la manera de llevar adelante a buen puerto este grandísimo reto que tenemos que comprometido para finales del 23, tener constituida toda esta red, parece que queda mucho, pero está ahí mismo, con planes de trabajo, con planes de actividades, con una financiación importante por parte de la Comisión y que desde luego van a ser un soporte de futuro y un gran legado de este Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Tenemos, lo decía esta mañana el director general del SEPE, tenemos alineados todos los elementos. No es solo un trabajo sistematizado, sino es un trabajo consistente y coherente entre sí. El diseño del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, tanto en el componente 23 como en el componente 11 en la inversión 2, como en el componente 19 en la inversión 3, dentro del Plan Nacional de Competencias Digitales, que tenemos la responsabilidad de gestionar desde el SEPE y desde el Sistema Nacional de Empleo, está alineado, como no puede ser de otra manera, con esta estrategia, con la garantía juvenil, con la futura ley de empleo, con la futura ley de formación en el trabajo, que formará parte del sistema que ha dibujado la ley orgánica aprobada recientemente de formación profesional, y también con la reforma del programa de fomento del empleo agrario, que es otro de los grandes retos que tenemos en España. Bueno, yo a lo mejor me he extendido un poco de más, Pilar y Gerardo, perdonadme, que sabéis que cuando cojo la hebra de este asunto me cuesta resumir más, pero sí me parecería muy importante poder contribuir a que esta mirada de personas y territorios de la nueva estrategia española de apoyo activo al empleo se vea cómo se concibe desde lo local a lo global, cómo tiene desde luego una incorporación multinivel de todos los actores, de todas las personas, de todas las entidades, las instituciones, las empresas, los sectores productivos, como desde luego en este gran esfuerzo y en este gran reto país que estamos demostrando que con muchísimo esfuerzo y mucha dedicación de personas como las del equipo del SEPEPA que lidera Pilar, pues desde luego podemos llevarlo adelante con mucho esfuerzo, pero también con muy buenos resultados. Muchísimas gracias por vuestra atención y a disposición también para el debate. Muy bien, pues son la 1:10 y tenemos como hasta la 1:10, con lo cual yo creo que deberíamos de ser capaces de aprovechar bien la oportunidad de poder dialogar aquí en Asturias, aquí en el Club de Prensa de la Nueva España, tanto con Gerardo como con Maru, sobre todo viendo que en la sala estáis personas que sois agentes directos. Desde luego, nadie de los que estamos aquí somos espectadores en absoluto de todo lo que se ha planteado, con lo cual vuestra es la palabra si queréis hacer comentarios, sugerencias, preguntas, aquello que queráis. Vamos, José María. Sí, buenos días. ¿Se oye bien? Buenos días. Los ayuntamientos, ¿cómo? Preséntate, José María. ¿Tú? Que te presentes. Sí, soy José María Rego, Ayuntamiento de San Martín de Río Orelo, soy técnico. Los ayuntamientos, como colaboradores del Servicio Público de Empleo en cuanto a las políticas activas de empleo, ya que contratamos un gran porcentaje de trabajadores desempleados, nos encontramos con una situación de indefensión en cuanto a el tipo de contrato que se viene aplicando hasta este momento, contrato por el servicio, aunque se pueden aplicar otros, lógicamente. ¿Existe alguna idea de trabajar con algún modelo de contrato que sea más garantista que el contrato por obra y servicio?
para poder hacer frente a estas políticas de empleo, ¿no? Qué buena pregunta, porque es que estamos en el momento, ¿eh? Efectivamente, como ese problema crucial, sabemos que lo tenemos y sabemos que es el programa de dar una oportunidad de empleo a determinadas personas en un momento determinado de su vida es muy importante y se tiene que mantener. En el marco de la nueva reforma laboral, o al menos de la reforma de aquellos aspectos más lesivos de la reforma del año 12, en la que ahora mismo estamos, hoy están el secretario de Estado y el resto con los agentes sociales poniendo las últimas comas y puntos, esperemos que la tengamos en nada. Independientemente de que los contratos, de que haya un planteamiento en el que la estructura de la contratación temporal en España cambie, o sea, no podemos seguir teniendo 24 millones de contratos al año, no podemos tener 7 millones de contratos entre 1 y 2 días, es lo que tenemos en este país en este momento, pero somos conscientes también de que hay que regular y hay que encapsular contratos temporales con objeto de mantener estos programas que dan una oportunidad de empleo a determinados colectivos especialmente desfavorecidos y que en muchos casos, además de dar esa oportunidad de empleo, llevan consigo también de forma complementaria acciones de formación, ¿no? Entonces, se ha previsto esto en la norma, se ha previsto, se ha configurado esta encapsulación de este contrato que seguirá siendo temporal, lógicamente. Y en el ámbito que es tan importante como esto que acabo de decir, en el ámbito de la reforma de las bases de la ley de bases del régimen local, pues posiblemente también se incorpore una disposición para visibilizar esta realidad, ¿no? Que en muchos casos somos conscientes de que por la falta de claridad y por la falta de claridad de cuál es el convenio colectivo aplicable y de cuáles las condiciones de trabajo aplicable, pues a muchas entidades locales le ha causado tantos problemas, en muchos casos hasta económicos, ¿no? Tenemos un caso con el de Talavera, ¿no? Donde el TSJ de Castilla-La Mancha lo condenó a 4 millones de euros al Ayuntamiento de Talavera por un problema que hubo en el tema de contratación en programas temporales, en programas de colaboración social, ¿no? Entonces, sí, efectivamente se ha previsto y esperamos que se pueda corregir con las disposiciones que hay previstas, sí. Sí, Héctor. Hola, está apagado, creo, ¿eh? ¿Sí? Ah, vale. Bueno, soy Héctor Colunga, soy el presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza aquí en Asturias. Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias al Principado de Asturias y al Servicio Público de Empleo por organizar esto y tener la oportunidad de poder escuchar y también un poco pues compartir, ¿no? Una reflexión y una cuestión que creo que es importante. En torno a la reflexión, creo que es un momento el actual en el cual está todo el plan que se está construyendo, reconstrucción, etcétera, etcétera, pero también está toda la estrategia de objetivos de desarrollo sostenible, que creo que eso es algo muy importante también a poner por delante en todas las oportunidades que se están abriendo con todos los fondos que están llegando y con todas las estrategias que se están construyendo, ¿no? Porque al final todos estos fondos tienen una trazabilidad, ¿no? A X años, son finalistas, tienen que generar transformación, como se está diciendo, y esa transformación tiene que inspirar una orientación hacia ese modelo de desarrollo sostenible, ¿no?, que inspiran los ODS, y esto es una oportunidad, ¿no?, realmente. Venimos de una situación de complejidad, pero también vamos a darle la vuelta al calcetín y vamos a verlo como una oportunidad realmente de avanzar, ¿no? Yo creo que esa reflexión es importante porque si no nos ponemos a construir estrategias, nos ponemos a construir cosas, y yo creo que es importante todas esas interconexiones, ¿no?, que se está intentando en el marco estatal, pero que también me consta que en el marco autonómico y en los marcos locales también se está trabajando. Y precisamente en toda esa interconexión creo que sería importante que me imagino que todo esto está en el guión, ¿no?, y que habrá que ver cómo se va implementando todo lo que tiene que ver con la atención a realidades más vulnerables y a contextos más vulnerables, ¿no? No solo desde la lógica de las realidades que pueden vivir personas, porque al final la pandemia ha puesto en evidencia que vivimos una situación de muchísima más fragilidad de la que a lo mejor
nos podíamos llegar a imaginar, ¿no? Y que hay muchísimas más personas en esos contextos de vulnerabilidad, sino también en las zonas, ¿no? Existen zonas, barrios, realidades un poco más complejas, unas frente a otras, por ese incremento de la desigualdad. Entonces, en muchas ocasiones, cuando estamos activando temas relacionados con las políticas activas de empleo, ¿no? Desde las organizaciones, yo creo que es importante lo que inspira precisamente los ODS y lo que inspira esa vocación de transformación que se quiere hacer con toda el repensar el modelo, el sistema público, la concepción de bien común, en el cual yo creo que ahí las entidades tenemos que asumir un papel, pero también la administración reconocer un papel en el cual no somos unas prestadoras de servicios hacia la administración, sino que somos un elemento más que vertebra la construcción común de la sociedad, ¿no? Y yo creo que eso es importante. Y por eso muchas veces cuando se materializa, cuando llegas al territorio, ¿no? Porque al final ahora estamos hablando en un escenario muy estratégico, pero cuando esto aterriza en el territorio y aterriza en la mesa de una figura de orientación en el servicio público o en una entidad social o lo que sea, en muchas ocasiones te encuentras que los procesos no tienes la capacidad de darles una continuidad como se requiere, ¿no? Y entonces acabas viviendo escenarios en los que empiezas unos procesos de orientación, unos procesos de transformación, acaba esa convocatoria, entre comillas, ¿no? Hay un barbecho que tienes que cubrir si tienes capacidad, como buenamente puedes, y vuelves otra vez al inicio, ¿no? Entonces, no se produce todo ese modelo de desarrollo y acompañamiento que se tendría que producir, ¿no? Yo creo que esa parte también es importante por dar un giro y un cambio en cómo aplicamos y amortizamos la eficiencia de los recursos que se destinan. Y ahí nos toca, yo creo, abrir unos escenarios también con miradas más comunitarias en las que haya muchísima más interrelación desde los distintos sistemas públicos y desde las distintas oportunidades de los agentes, los recursos, los proyectos, las iniciativas que están funcionando en los territorios, y que yo creo que eso va a costar un poquito más, ¿no? Porque es un cambio de cultura que no es solo meter recursos, sino que también es hacer toda una trazabilidad de cambio de mirada a todos y todas, ¿eh? Yo creo que aquí estamos todos y todas con esa necesidad. Y nuevamente, pues, dar las gracias porque es un esfuerzo ímprobo el querer cambiar tantas cosas, ¿no? En el escenario que estamos viviendo ahora mismo. ¿Quieren comentar? Sí. Bueno, efectivamente, ¿no? Y también es muy oportuna la pregunta. Efectivamente, ¿eh? Esto circular, ¿no? Con 17 colores, ha iluminado indudablemente la... En todas las exposiciones de motivos, lógicamente, lo visibilizamos, porque ya sabemos que lo que no se visibiliza es como si no existiera, ¿eh? En la forma de trabajar también, esa interconexión entre los 17 objetivos, por eso es un círculo, ¿no? Y no es otra cosa, no es un círculo porque al final terminan confluyendo y permite intercambiar las distintas acciones y programas entre los distintos objetivos. Y aunque nosotros, con carácter general, en lo que estamos desarrollando está en el ámbito del objetivo 8, del trabajo decente, somos conscientes, ¿no? de que nos tiene que un poco que marcar la estrategia hasta el 2030. Has comentado el tema de la financiación, que efectivamente es un, y las convocatorias y todo esto, que es uno de los de los lastres que en el ámbito de las políticas activas de empleo sujetas a las leyes de subvenciones tenemos históricamente y hemos incorporado en el borrador de la propia ley de empleo alguna herramienta de flexibilización. En la propia estrategia ya se dijo, y eso se ha llevado a la ley de empleo, al borrador que hay, para flexibilizar todo el tema que tiene que ver con la financiación de las políticas activas de empleo, ¿no? Un poco con la idea de que políticas activas de empleo, pues tiene que haber 365 días al año, igual que hay educación o sanidad 365 días al año, ¿no? Bueno, pues hemos incorporado alguna medida que yo tengo la esperanza de que en el trámite de aportación por parte de los servicios públicos de empleo estatal, incluso, y después del trámite parlamentario, se pueda incrementar incluso, pero ya digo que está ya dibujada esa posibilidad de la plurianualidad en la financiación de políticas activas de empleo, y hay un instrumento concreto establecido en la propia norma que hemos puesto, ¿no? Y que ya como está la norma, pues ya tiene carácter de ley y que se podrá cumplir, que es una cosa relativamente sencilla de verlo, que es simplemente, miren ustedes, a las comunidades autónomas que en el primer trimestre del año siguiente
al año natural presupuestario comprometan crédito, pues que lo puedan justificar con cargo al crédito anterior. Una cosa tan sencilla como eso permite a una comunidad autónoma mantener convocatorias prácticamente a lo largo de todo el año, ¿no? Cosa que hasta ahora no era preciso, ¿no? Bueno, pues esto que entendíamos que era relativamente que entendemos que va a facilitar y flexibilizar la financiación. Bueno, pues cuando se plantea encima de la mesa a ojos de determinadas personas con un rigor presupuestario del año natural y el presupuesto no lo terminaba de ver, pero bueno, lo hemos incorporado en la norma, ¿no? Y yo creo que eso puede ser importante. Sí, Maru, querías también comentar. Héctor, muchas gracias por recordar la referencia de los ODS, de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Lo cierto es que también cuando hablamos del plan de recuperación tiene, como decía muy bien Gerardo, ¿no? En nuestro caso tenemos, digamos, el ODS 8, el trabajo decente, como el central, pero también el ODS 1, la lucha contra la pobreza. ¿Qué decir del despliegue, Isabel Hernández aquí al frente en Asturias, del despliegue de lo que ha supuesto el escudo social de la protección por ERTE durante estos ya casi 2 años de pandemia? 35.000 millones de euros gestionados por el CEPE para dar cobertura de protección a 8 millones de personas en prestación por ERTE y a cientos de miles de empresas, que si hoy no hubiera sido por este gran escudo social estaríamos en una situación enorme. Así que una contribución también al ODS 1 muy importante, al 4 de la mano de nuestros compañeros también de educación, en todo lo que tiene con la formación profesional en el trabajo, desde luego al 5, a la igualdad de género entre hombres y mujeres, ¿no? Para superar ya de una vez por todas esta situación insoportable de desigualdad y que tiene, bueno, pues sus máximas y más dramáticas expresiones, ¿no? En la violencia contra las mujeres. Tenemos una línea también y una inversión muy importante en un programa de atención a mujeres víctimas de violencia de género y víctimas de trata y explotación sexual, que es la forma ya más denigrante de todas ellas, ¿no? Entonces, es muy importante lo que dices, y desde luego la continuidad de los procesos, como señalabas, para lo que efectivamente no hay que ser solo, no habéis de tener solo, digamos, la consideración de beneficiarios o de receptores de subvenciones, sino de artífices, ¿no? Todos de la mano de la construcción de este nuevo modelo. Y nuestro gran reto, que lo decía muy bien Gerardo, es decir, nosotros como responsables públicos somos los primeros interesados, por supuesto, en velar por el, como decías desde el principio, ¿no? Y es una ventaja de los fondos del MRR, es el buen uso y la buena aplicación con hitos y con objetivos medibles y contrastables de estos ingentes fondos, de esta financiación pública tan importante. Y al mismo tiempo otro gran reto, que yo estoy segura que va a venir de la mano precisamente de la experiencia de la aplicación práctica del MRR, y es el gran reto en España de la flexibilización de nuestro procedimiento administrativo. Es perfectamente compatible, no solo es compatible, sino que en mi opinión, esta ya es una opinión personal, en mi opinión, de la mano de esa flexibilización del procedimiento administrativo es de la que vendrá la mejor de las utilizaciones de los fondos públicos. Sí, bueno, a mí también me resultó muy sugerente lo que comentabas, Héctor, y deciros aquí en público que ahora que hemos tenido que desarrollar nuestro mejor conocimiento para poner en marcha no solo lo que teníamos planificado, sino todos los fondos del mecanismo, decir, está aquí Marta, Tere, Luisa, Pablo, que hemos trabajado intensamente. El proyecto que más nos ha costado desarrollar precisamente ha sido el que tiene que ver con el desarrollo territorial y la equidad, atender a las personas vulnerables. Pareciera que todos sabemos lo que hay que hacer. Luego, cuando te pones a diseñar un proyecto, y os lo hemos explicado a las entidades que colaboráis con nosotros en OPEAS, en PIOMES y acompañamiento, es decir, conseguir que de verdad haya un compromiso de en un territorio concreto, aunando el esfuerzo de los que nos dedicamos más al empleo, a la educación, a los servicios sociales, las empresas, buscar
esos huecos, yo creo que es lo más difícil. A nosotros es el proyecto que le hemos dedicado más recursos, pero precisamente que esté incorporado como una inversión en los fondos MRR, a mí me da un poquito de tranquilidad sobre esto de la financiación, que ya no iremos año a año, sino que ya tenemos una perspectiva un poquito más larga. Coincidió además en el tiempo que teníamos en marcha un proyecto que también se nos había aprobado, Paula, el Xeito, donde queremos hacer en tres lugares de Asturias una experiencia de intentar también ahí en un micro espacio también desarrollar todas estas cuestiones, y está también en el ámbito de lo que es la planificación del nuevo programa operativo del Fondo Social Europeo. Y la idea es que todo esto no solo es fruto de los de servicios sociales, de los de educación, de los de empleo, sino que está en el corazón de la concertación. Por eso yo lo decía, de alguna manera muchas veces damos por supuesto lo que queremos decir, pero para mí es muy importante, están aquí Severino, Belén, está también Fernando de Fade, es muy importante que cada vez que estemos hablando en el ámbito de la concertación social para el próximo tiempo en Asturias, estemos discutiendo de estos proyectos, estemos poniéndole objetivos a estos proyectos, que no sea una cosa de un determinado departamento de la Administración, sino que un poco está ahí en el objetivo. Lo que seamos capaces de hacer, pues entre todos, lo que seamos capaces de construir, y bueno, lo este último que ha dicho Maru es que, es decir, tiene una razón increíble. Te quiero decir, muchas veces pasan tiempos sin aportarle nada a un expediente, y tiempo, y tiempo, y tiempo. Dices, tu madre, cualquiera que nos vea, qué ineficientes somos, ¿no? Bueno, yo pienso que el reto está ahí. Creo que a lo mejor podríamos aprovechar también que está Gerardo a que nos dé unas pinceladas de lo que es la ley de empleo, porque yo creo que no. Es decir, hablamos mucho de la ley de empleo, de que el Consejo de Ministros hizo su primera lectura, pero, por ejemplo, hay una duda, a mí muchas personas me la han preguntado, ¿por qué esto de crear una agencia? Por ejemplo, me lo han preguntado mucho por la calle, yo lo tenía que ir explicando, oye, y ahora con esto de la agencia, ¿qué queréis hacer exactamente? Con lo cual, en los minutos que nos quedan, si te parece, Gerardo. Bueno, pues muy resumida, joder, me estáis haciendo todas las preguntas que me hubiera gustado a priori que me hubierais hecho. Y no lo hemos pactado. Vamos a ver, empezamos por lo de la agencia de empleo y lo ligamos a lo que habéis comentado, Mauro, y tú, para ganar en flexibilidad administrativa. Las agencias de empleo es una figura anglosajona que se traslada, una figura de gestión administrativa anglosajona que se traslada a España en el 2006-2007 con el gobierno de Zapatero, en la que se incorpora a dar un poco de frescura a la administración, ¿no? En un momento dado, en el año 2014, pues las agencias se derogó la disposición que regulaba las agencias y ya no se pudieron ya seguir constituyendo agencias en este país, ¿no? Afortunadamente el Real Decreto Ley del 36, el penúltimo que se aprobó el año pasado en el 2020, en el que se incorporan medidas de flexibilización administrativa para la gestión de los fondos, se recupera la figura de agencia. Entonces nos hemos agarrado a esta posibilidad. Con carácter general, como digo, incorpora mayor flexibilidad a la hora, por ejemplo, de transferencia de presupuesto entre los distintos capítulos del propio presupuesto. Respecto a la intervención previa, se pueden matizar determinadas intervenciones previas. No es que se pierda, por supuesto, nada sobre relacionado con el rigor del control presupuestario. Lo único que se hace es reforzar, por un lado, el propio organismo respecto al control, pero esos días o semanas que muchas veces se pierden en determinados trámites que muchas veces salen del organismo, los recuperamos fundamental, o se van a recuperar en cuanto la tengamos, o en el ámbito de las agencias que ya están constituidas, para mejorar en el trabajo, en el contenido de los objetivos que tiene que hacer el propio organismo, ¿no? De hecho, hay un contrato que tendremos que hacer entre el propio Ministerio de Trabajo y la propia Agencia Española de Empleo, en donde se nos establecerán unos objetivos a lo largo, suelen ser contratos a 4 años, en donde dirán, mira, yo quiero que tú como organismo pues hagas, estos son tus objetivos, ¿no? Pues tienes que trabajar con estos colectivos, con estas personas, tienes que insertar, tienes que colocar, que orientar, que reformar. Bueno, y te van pidiendo cuentas y evaluando
constantemente, ¿no? Bueno, pues resumiendo, la transformación de la agencia a nivel administrativo, el paso de un organismo autónomo, que es lo que somos ahora mismo desde noviembre del año 78, a la agencia, que es lo que seremos, pues posiblemente a partir del 1 de enero del 23, o el tiempo que se luego a posteriori se pueda terminar de tramitar la documentación que haya que tramitar, pues fundamentalmente aporta mayor flexibilidad. Y ya, pues abundando en esto, que me comentabas algunas ideas principales de la ley de empleo, ¿no? Esta que queremos seguir mejorando, ¿no? Con todo lo que tiene que ver ahora con el marco del diálogo social, en el marco del Sistema Nacional de Empleo con las comunidades autónomas, dando participación también a las entidades locales y a todos los operadores jurídicos, por supuesto, tercer sector, que tengan algo que decir para la mejora de esta norma antes de que entre luego en el cauce parlamentario, ¿no? Tenemos el compromiso, el hito es tenerlo cumplido al final del el FID. Ese es el lenguaje sectario este que hay dentro del plan de recuperación. Es el último trimestre del 2022, es decir, dentro de un año tiene que estar ya aprobada. Nosotros, en principio, lo que hemos hecho es, por ejemplo, hemos incorporado la posibilidad de que en el marco de la conferencia sectorial, al igual que se hace en el marco de la Comisión Europea, de dar determinados recomendaciones de mejora a los países, pues bueno, se prevé que en el marco de la conferencia sectorial se puedan establecer recomendaciones en el ámbito de determinados servicios públicos de empleo para ir mejorando sobre el terreno. Acuerdos o recomendaciones específicas para el fomento del empleo digno le llamamos. Lo que es el sistema, el SISPE, ¿no?, que sabemos que es el sistema de información que actualmente manejamos en el seno del Sistema Nacional de Empleo, que ya hoy facilita y desde siempre, y es de los pocos sistemas, de las pocas aplicaciones a nivel de la administración con la que nos podemos reconocer en cualquier provincia de este país. Una persona se inscribe en La Coruña y la misma tarde, si se va a Almería, se encuentra su inscripción en el propio sistema. Pero este sistema lo queremos mejorar y convertir para que sea un sistema más allá de información, que sea también nos permita gestionar mejor, de forma más eficaz y eficiente, los servicios públicos de empleo. Vamos a incorporar una oficina de análisis de empleo en la propia agencia, en el entorno del observatorio, porque somos conscientes de que hace falta alguna unidad que tenga tiempo de reflexionar y pensar de hacia dónde vamos en políticas activas de empleo, porque muchas veces en el ajetreo diario de la gestión administrativa no tenemos ese tiempo y queremos crear esa unidad. La obligación por parte de las empresas de comunicar vacantes, las vacantes que en la forma en la que reglamentariamente se determine, eso lo tenemos que hablar dentro del diálogo social. Pero yo esto muchas veces, aunque haya dicho obligación de comunicar vacantes, yo diría el derecho de las empresas de comunicar sus vacantes. ¿Por qué? Porque le vamos a echar una mano de los servicios públicos de empleo. Porque las empresas tecnológicas ahora mismo nos dicen que en este país hay 70.000 plazas vacantes, por ejemplo. Pues tenemos que conocerlo. Cuanto antes lo conozcamos, mejor podremos responder, para a través de esa detección de necesidades formativas, definir cuáles son los planes formativos que tenemos que montar y que diseñar para poder cubrir esas vacantes, al estilo que tiene el Servicio Público de Empleo alemán, para entendernos, ¿no? Desde luego, un nuevo procedimiento de evaluación continua y final, que es algo en lo que queremos hacer, que tenemos necesidad y nos queremos evaluar para saber cómo lo estamos haciendo, tanto una evaluación interna como una evaluación externa del propio programas y servicios de empleo, de todo el Sistema Nacional de Empleo. Desde luego, somos conscientes de que tenemos definitivamente que visibilizar de forma real la dimensión local de empleo, nos la jugamos ahí, las políticas activas de empleo que se hacen en el territorio casi comarcalizado, municipalizado, casi con bisturí, en la que desde el ayuntamiento hasta se concede la licencia, y no es casi, se le concede la licencia de actividad de construcción inicialmente una empresa, con la que luego es más fácil gestionar determinadas acciones relacionadas con el empleo y la formación. Queremos que sea incorporarlo de derecho, lo que ya se está haciendo de hecho y desde hace muchas décadas, incorporarlo de derecho en el Sistema Nacional de Empleo, ¿eh? Hemos subido de rango normativo los servicios.
lo que llamamos ahora servicios garantizados, se han identificado y descrito en una norma con rango de ley, no en el reglamento como estaba hasta ahora, ¿no? Que era un reglamento del 15 y tal, ¿no? Bueno, pues se han descrito, y habrá que mejorarlo seguramente los conceptos, ¿no? Pero hay 11 servicios garantizados que de los servicios públicos de empleo tenemos que ser capaces de ofrecer de forma continua los 365 días del año a las personas. Para mejorar la información de cuando se habla de los servicios públicos de empleo, queremos concretar a nivel reglamentario lo que es tasa de empleabilidad, tasa de intermediación y tasa de cobertura, ¿no? Para que nos ayude también a ir midiendo lo que estamos mejorando y lo que no se esté mejorando, que tomemos las medidas para que así se haga. Se amplían los colectivos también de atención prioritaria, y algo muy importante, se introducen, como ya he comentado antes a Héctor, algunas disposiciones que tienen que ver fundamentalmente con la flexibilización de la financiación en el ámbito de las políticas activas de empleo. A todo esto se suma lo del libro blanco de la discapacidad, que está aquí también incorporado, y todo lo que tiene que ver con la mejora general integral del Sistema Nacional de Empleo, tanto en recursos como a nivel tecnológico. Y todo esto se pone en la norma, ¿no? Porque, como digo, todo lo que no está en la norma, que luego aparecerá en el BOE como si no existiera. Muy bien. Pues una última pregunta, Gijón, sí que quería preguntar. Sí. Y ya lo dejamos, ¿eh? Nosotros estamos sobre todo interesados como entidad local, en la que colaboramos con el principal, las políticas activas de empleo, las que conocemos perfectamente lo que estáis trabajando, sobre todo el refuerzo a futuro de estas políticas activas de empleo. Trabajamos un poco en lo que tenéis pensado. Bueno, pues como la pregunta es directamente al Servicio Público de Empleo, decirte lo primero que en el proyecto de presupuestos, que ojalá se apruebe, porque si no sería un lío fenomenal con todo este tema del MRR, que aparece todo como nueva programación. Os comentaba al principio, son 139 millones de euros, es un 13% más que el presupuesto del año pasado. No recuerdo ahora de memoria, pero es una parte fundamental del presupuesto de nuestra consejería, ¿verdad, Pedro? Y queremos reforzar aquello también que nos refuerza el propio MRR, los grupos, o sea, los jóvenes. Estáis ahora poniendo en marcha los ayuntamientos con muchísimo esfuerzo el Ocúpate. Pues nosotros redoblamos el esfuerzo en el Ocúpate. En las escuelas taller también. Todo lo que nos aporta el MRR, el Joven Investigo. Saldrán las convocatorias, ¿verdad?, en breve, lo están viendo intervención, y en breve, en los últimos días de este año o en los primeros días de enero, saldrán todas las convocatorias. En el caso de primera experiencia laboral en las administraciones públicas, lo hemos centrado en el Principado y sus organismos y sus empresas públicas, porque entendemos que ya tenemos la otra vía de financiación con vosotros, con los ayuntamientos, que son los contratos en prácticas en los ayuntamientos. Con el Joven Investigo, es decir, todo lo que tiene que ver con jóvenes, por supuesto, ya no voy a dar detalles de todo lo que tiene que ver con formación. Redoblamos los esfuerzos en formación dual, aparece una partida nueva en el presupuesto de 2 millones de euros para apoyar el proceso de incorporación de jóvenes a la formación profesional dual. Queremos intentar flexibilizar también todo lo que tiene que ver con la formación con compromiso de contratación, porque hemos ido recogiendo y escuchando de que muchas veces todos el esquema de cómo funciona hasta ahora la formación con compromiso de contratación, tan ajustada al tema de los certificados, pues muchas veces hace que las empresas, nos lo han dicho continuamente, pues no vayan a esta fórmula, que sin embargo es una fórmula muy interesante, porque yo creo que nos ayudaría de una vez por todas a esto de responder a las necesidades. No hay mejor necesidad que decir, programa tú lo que tú necesitas y lo financiamos siempre y cuando te comprometas a contratar al 40, al 50, al 60%.
Segunda prioridad fundamental, el tema de la igualdad en las políticas activas de empleo. Precisamente, gracias al mecanismo de recuperación, tenemos un programa que trata de ver este tema de la incorporación de las políticas de género a las políticas activas de empleo, no a lo que hacen otros, sino a lo que haces tú, a lo que nosotros hacemos. ¿Cómo en lo que nosotros hacemos, esto de predicar con el ejemplo? Pues tenemos que ser ejemplares, ¿eh? Y muchas veces lo vemos cuando nos piden datos, pues que tenemos unos porcentajes de incorporación de mujeres, pues a veces pequeño, tiene que ver mucho con los talleres de empleo, que se planifica mucho en un tipo de actividades en los que no están tan presentes las mujeres. Bueno, todo lo que tiene que ver con las ayudas a la contratación, que desde luego vamos a continuar, impulsando fundamentalmente las ayudas a la contratación indefinida, toda la atención a las personas paradas de larga duración. Y nosotros en las políticas activas de empleo, y están aquí varias personas que dirigen oficinas y que dedican lo mismo, sus mejores esfuerzos, la cuestión está que os necesitamos como colaboradores. Es decir, nosotros no somos capaces de llegar, lo mismo que digo hacia Viti y hacia Héctor, que ellos representan al tercer sector, nosotros, sin las entidades y sin los ayuntamientos, no somos capaces de gestionar todo lo que tenemos entre manos. Y hay muchas veces que no. ¿Y podríais hacer más? Y digo, bueno, podremos hacer más nosotros si también vosotros podéis hacer más, ¿no? Hemos visto que a veces nos llenamos de convocatorias, todas en el mismo momento, y generamos más ruido que otra cosa, ¿no? Es todo lo que hemos hablado de poder planificar con tiempo. Por ahí va, Santos. No sé si te contesté, pero vamos, lo que quería es que, desde luego, esfuerzo a más hay, decisión a más hay, y ahora lo que pediría que, por favor, se apruebe el presupuesto en la Junta General. Nos quedan unos días y espero que así sea. Bueno, si os parece, ¿queríais algo más comentar? Javier, ¿quieres comentar algo? Javier es el concejal de Oviedo, es que no sé si lo veis, porque yo os veo así en la oscuridad. Javier Cuesta. No, decía que eso, que al final formamos parte de las políticas activas, perdón, de empleo de forma estructural, ¿no? Lo que pasa que, bueno, antes hacía referencia a los contractuales, pero sí es cierto que al final estamos trabajando con instrumentos coyunturales, y eso yo creo que limita de forma importante la capacidad precisamente de alinearnos y de poder ejecutar convenientemente las iniciativas, ¿no? Es decir, los contratos son un elemento. El formato de convocatorias al final tiene limitaciones serias, ¿no? Desde el punto de vista, pues eso, de al final de la programación, del despliegue de los instrumentos, bueno, y de todo, después de todos los filtros que al final, bueno, la tramitación administrativa lleva, ¿no? Yo creo que habría que plantearse un modelo al final integrado. Es decir, al final el empleo es una política, es una competencia de la administración que simplemente se despliega en función de, digamos, de las diferentes actuaciones en los diferentes niveles de la administración. Y si es una política única, al final el modelo de gestión, el modelo de financiación, el modelo de priorización tiene que ser único, ¿no? No parece muy razonable, a mí me parece una limitación absoluta, ¿no? Que al final tengamos que ir los ayuntamientos a convocatorias públicas y concurrencia competitiva para desarrollar ámbitos que al final tienen que ver con eso, digamos, objetivos estructurales en materia de empleo, ¿no? Yo creo que hay que dar una vuelta a los modelos. Sí, sentido. La ley avanza por ahí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Bueno, pues en el proyecto de ley de empleo, y que digo que con seguridad va a ser mejorado a posteriori, ya se pinta esto, ¿eh? Ya se da la posibilidad de, en el ámbito de la conferencia sectorial, de prever que determinadas, por decirlo así, paquete presupuestario a distribuir por parte de las comunidades autónomas, y siempre que haya acuerdo en el seno de la conferencia sectorial, sean para distribuir a ayuntamientos, ¿no? A corporaciones locales. Aquellas corporaciones locales, lógicamente, que tengan una masa crítica suficiente, una experiencia para poder ejecutar, por decirlo así, políticas activas de empleo, ¿no? A través de un acuerdo marco, un convenio en el que el Servicio Público de Empleo Autonómico diga, pues mira, con esta partida presupuestaria que hemos acordado en conferencia sectorial, pues hago un convenio, incluso puede ser plurianual, con un ayuntamiento en el que, pues a partir de unos objetivos
cuantitativos y cualitativos y unos hitos, ahora que estamos aprendiendo tanto de hitos, objetivos y tal dentro del plan de recuperación, establecidos al ayuntamiento, pues le diga, mira, pues tú tienes que colocar a tantos, formar a tantos y tal, ¿no? Y orientar a tantos, ¿no? Te pediré cuentas, te evaluaré, pero no tienes que venir a las convocatorias, tú ya pues vas complementando acciones de formación, acciones de colocación, orientación, ¿eh? Bueno, eso está en la norma, ¿no? Además, está en la norma pensando en que como hay muchos interventores y secretarios en los ayuntamientos que esto les va a chocar, creemos que el hecho de que un acuerdo en conferencia sectorial, que además está respaldado por una orden de distribución de fondos, al interventor le va a decir, bueno, joder, si esto ya viene en una orden de distribución de fondos, pues yo no tengo más, no voy a entrar en si es competencia mía o no, ¿eh? Y aprovecho para recordar, además, la ley de bases de régimen local, seguramente el tema de las competencias no lo termina de aclarar. Entonces, yo creo que estamos en un momento alineado para que hasta este problema, que soy consciente que existe, porque un ayuntamiento no tiene que concurrir en igualdad de condiciones, que, con mucho respeto a cualquier centro colaborador, pero bueno, que un centro colaborador de formación que esté dos calles más abajo para impartir formación en un momento dado, bueno, pues para salir de ese ámbito de las convocatorias comunes, creo que vamos a avanzar en fórmulas que estarán en vigor dentro de un año y que es voluntad, seguramente de forma experimental y como programa piloto, si es posible, y en el ámbito de la próxima conferencia sectorial así se acuerda, de plantearlo ya para ir anticipando un poco la idea, incluso en el ejercicio presupuestario del 22. Pues muy bien, si os parece, dejamos aquí este diálogo agradeciéndoles a Gerardo y a Maru el esfuerzo, porque les vemos aquí, pero tuvieron que estar en el aeropuerto a las 5 de la mañana, todavía nos queda un poquito de la tarde todavía de seguir trabajando juntos y viajan de nuevo en el último avión a Madrid, con lo cual el esfuerzo y el estímulo, ¿no? Porque yo creo que todo lo que han planteado, pues para nosotros que tenemos un poquito de vértigo, veo mucho ahí a Marta, que estamos que no nos llega la vida en estos últimos días del año, que lo vemos todo así, pues la verdad que también te da como serenidad de decir, es difícil lo que estamos haciendo, el reto es grande, pero yo creo que estamos en un sistema, por lo menos yo creo que así nos sentimos, es decir, que nos reconocemos, que sabemos lo que hacemos, que nos tenemos confianza y que nos sentimos parte de un sistema público a nivel estatal como Servicio Público de Empleo en Asturias y para nosotros es un refuerzo y la verdad que de nuevo agradecimiento a ellos y también a todas las personas que aquí estáis. Vale, gracias. We'll be right back.